Es que no me queda bien el gorrito este así, Red Dead Redemption. Perdón, sigo. Porque hoy va a haber mano dura. Este es un tamaño más asequible para el plano, ¿vale? Es muy difícil ponerse un sombrero de este tipo con los casquitos. ¿No os importa? Like. Me lo voy a poner yo. Like. Ahora saluda a toda la banda. Tony, Rafa, un momento. Like. Like. Relike. ¡Sí! Mut, manifiéstate, machote. Aquí estoy, señor. Bájalo, bájalo, bájalo. Death. Dios. ¡Qué gran entrada! Sí, hoy te he dejado tu momento de gloria. Pero tampoco te va a tocar mucho, ¿eh? No importa. Bueno. Krakens. ¿Qué preferís? ¿Android o iPhone? No importa. Con cualquiera de los dos estoy muy feliz. Porque me gustan los dos. En los dos salgo yo. Mutantex Online está emitiendo. ¿Cómo puedo ser tan guapo? Tan interactivo, tan intuitivo y tan... Esa fiebre que he tenido me impedirá que muerdan el polvo. Ahora vamos a empezar. Que los que ven por primera vez este canal dirán: ¿empezamos ya? No os importa. Porque si no empezamos ya, yo me empiezo a poner nervioso, ¿comprendés? Entonces lo que necesito es que os pongáis un poco en harina, Guillermo. No sé por qué me ha salido el argentino. ¡Qué gran país! ¡Argentinos! ¡Coño, os quiero! Sí, México también, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil... Estoy pensando que me dejo por ahí así. Me dejo como 38. No importa, os quiero a todos, menos que a mí. Bien, entonces, pasemos lista. Tony, guapísimas, guapísimas. Tony, no digas... Puto Vegeta. ¡Chavales! ¿Cómo estáis? Coño, no lo he empezado. Un momentito. Iniciando sesión. Me estoy refrescando. Vale. Entonces, yo aquí me veo el like, relike, como mola. Qué guapo soy. Qué canchan tengo. Llegas hasta temprano, Rafa, llegas a punto. Queda chido, lo sé. Tony. Tron. No leo eso en directo. Ariel, a tope. Carmen, zas. Voz de Reaper, totalmente. Soy Reaper. O de Venom. Nunca se sabe. Bien, entonces. Vincent Price. Regálame un iPhone. Toma. No lo quiero para nada. No lo utilizo. O sea, lo utilizo para una cosa que os voy a enseñar y que es muy chula mientras empieza el multijugador. Momento que me meto en Caroline del Sur One. Ahí estamos. Ese México lindo. Ese México que yo quiero. Ahorita haz un beso para toda mi gente. Estoy un poquito copiando a Luis Miguel. Si es que a mí me gusta Luis Miguel. Soy un romántico. Ariel, soy un romántico. ¿Vale? Gardel me mola, pero... Digo, tengo aquí la lata. A ver que le doy aquí un venazo. Está vacía. No está del todo vacía. Ahí. ¿Y quién más queda?
Tengo amigos en Argentina, también me sale, ¿verdad? ¿Veis? Bien, son más argentinos que yo, por supuesto, somos todos primos hermanos. Entonces, qué bonito. Ah, os voy a enseñar una cosa para la que sí utilizo el iPhone. ¡Viva México, güey! Ahí arriba. Vamos a ver. Jugar. Oye, una cosa. Una cosita antes que nada. Mood, manifiéstate que vas a tener cancha. Aquí estoy, señor. Es un placer estar con vosotros. No seas pelota. Oye, ¿cómo teníamos el speed? Está perfectamente, señor. Lo que no me gusta de este micrófono es que va con un poquito de retardo. Hasta que tengamos el definitivo. Pero bueno, de momento nos vale con esta voz que tengo. Estábamos con Ronin y tenemos una pinturita nueva. Digital boscoso. Daños a titanes. Ah, venga, jate de polladas. Vámonos, a jugar. Me voy a matar. Les he enseñado una cosa que quería enseñaros. Desbloquéate a que va con huella, joder. Un momentito. Os va a encantar. Me lo instalé esta tarde mientras estaba con mis papás, mi papá y mi mamá. Os quiero. Más majos, más monos. Y entonces estaba descargando. Venga, descarga. 17 segundos. Ya veréis lo que me he inventado para Red Dead Redemption. Os va a encantar. ¿Esto qué es? Sí. Lugar del accidente, no, hombre. Ya está boicoteando. No, pero esto no es lo que quería poner. Os voy a poner el instrumento. Coño, creo que he copiado la pista. A ver, enséñame los instrumentos, por favor. No tengo controlado esto en el iPad, sí, pero aquí no. Drummer. Étnica. Esta me gusta. Momento que salga de aquí. Lugar del accidente. Vete a la mierda, hombre. Este. Voy a hacer orden. Voy a poner orden aquí. Fijaos, ¿eh? Ahora me pongo a la derecha. Escuchad. Cuando un enemigo muere, va a ser algo así. Hostia, ha muerto. Hostia, en tu jeta. Tú morí. Tú recibí disparo mío. Ayuso, Dios, el nacido huevo. Toesia. ¿Qué si ya? Doblar Death Note para Netflix fue complicadísimo. Ah, no, era inglesa. Da igual. Como si hubiera sido japonés. Oh, si yo, Nancy, otra noticia. Yagatiji, Oto, Atakata, Atakata, Atakata. Ese es el caballo de Red Dead, que se llama Tex. Tú morí. Yo no morí. Morí con un... Es que era inmune. Joder. But I still got a good... blues. For you. I still got a good blues for you. Bien. Ahora leo vuestros comentarios jugositos. I'm blue... Amigos, ¿de dónde? Viva México, se corta. Joder, Ariel, vaya con eso que tienes. ¿Cuándo era el directo de Red Dead? Tomorrow. Y ahora, atención. Este me gusta. Fijaos. Aquí. Da un poco de eco, además. Jugamos, gracias. Mood, ¿conectas? Gracias, eres muy amable. Ahora vuelvo a poner la cámara abajo. Parece japonés. Yo matad. Yo sufrí. De eso que te va mal el directo. Joder, qué difícil es ponerse el sombrero con estos cascos. Y estás así. Are you lonesome tonight? Like me, watching the stars, riding with your horse, run away, long ago, long,
Esto es cuando hay algo de tensión. ¿Tú qué piensas, Tex? Tex siempre piensa lo mismo. ¡Ay! Perdón, que esto de... Perdóname, macho. ¿Os gusta, no? Ven, matemos. Lo que hay que hacer para sacar un canal de gaming decente. Bien. ¿Dónde estábamos? Rafa, mensaje retirado. No recuerdo, Ariel, San Vicente, ¿puede ser? No creo que las fechas... No sé qué estáis poniendo. El andaluz. Ah, en andaluz. Ya sabes que no voy a sacar mi malagueño. Una vez se me caen unos cascos al intentar ponerme el sombrero con una mano. Ya estáis poniendo cosas raras. Yo estoy haciendo cosas decentes, pero vosotros chateáis cosas distintas. Diferentes. Es increíble, tío, que llevemos 11 minutos, casi 12, en todo el ojo. ¡Ay! ¡Oh! Es increíble que llevemos 12 minutos de misión, que haya salido de la mierda del lugar del accidente y siga metiéndome en el lugar del accidente. ¿Qué hago con este puto server? Me encantó tu comentario, Carmen, del último Sniper Free. En plan, joder, ¿qué hostias ha dado? O sea, le pego aquí tres tiros, lo lanzo, ¿no? Lo cojo, hago así. Ven aquí, anda. A ver cómo caes. Hola, qué hostias ha dado. Él solo. Yo no he hecho nada. O sea, ha sido. Voy a poner cámara completa mientras. Mientras carga. Es más ameno. ¿Qué cosita tengo aquí, ¿no? A ver. Fíjate, estoy calvo por ahí. ¿Os imagináis? Mira, se me ve ahí la calva. Qué bonito, deja. Mira toda la grasa aceite en la cámara. Por cierto, vaya. Vaya, hijo, ¿cómo estáis? Oye, el Amparo hace mucho no la sacamos. El que vea este directo por primera vez, el que vea este vídeo por primera vez en el canal, va a decir, bueno. Pero este juega, hace el gilipollas o qué hace. Las dos cosas, perdona. Es mucha honra. Mut, ponme a la derecha. Nada, todavía no. Hasta que no salga esto, no. Y yo tenía una cosa que contaros, pero se me ha olvidado. Tengo que improvisar, buscando jugadores. Ah, sí. En Mutantex Online, no es spam. Tengo una duda existencial. Tengo un total como uno de los 6 directos que colgar, ¿vale? Y estoy pensando en, si colgarlos todos, hacer una selección. Es que son 6 directos, tíos. Todos mis colegas, por cierto, han colgado. No voy a sacar aquí la web, pero vamos. Han colgado unos artículos de la hostia. Buenísimo. Y yo tengo que colgar 6 artículos que tengo pendientes. Lo que pasa es que me gusta hacer el comentario en plan editorial. Estoy pensando en hacer una cosa que no sé si os va a gustar. Voy a acabarla antes de que pase el tiempo y empecemos la partida. ¡Mut! ¡No! ¡Di qué seco! Decid qué seco. Decidlo. Mañana, ¿directo de qué? Pues que, macho, lo queréis. Queréis avances de todo, joder. Rafa Gomares, macho. Ay, selección. Bueno, tengo que decir si queréis algo. Un momento. Sí, orgulloso al 6-4. Sube, Mut. Ahí. No podemos quedarnos aquí. Vale. A ver si se oye bien o está muy alto, que creo que no. Ojo, tíos. ¿Qué pedo acabo de tener? Acostumbraba al Black Ops. ¡Hostia, mi primera baja! Y me he acordado de meterme en fase. Ahora espero, como en el Black Ops, a que todo esté cargado. ¡Qué fuerte! Tengo ahora mismo un pedo, tíos. Momento. Baja, Mut. Baja. Ahora, perdonadme. ¡Qué fuerte, tío! Es buenísimo. Ah, me quedo ahí matándolos. Claro, me creo como en Black Ops que no van a morir. ¡Hijo de tu madre! ¡Qué fuerte! Ahora, yo jugando con este bicho aquí en medio. Muy bien. No sé incluso ni cómo. ¿Qué pedo tengo, tíos? Esto es buenísimo. Me encanta. Voy a morir. No sé ni cómo se lanza la granada. Ah, sí, lo sé. A ver si patino. Es buenísimo, tíos. ¡Ah, que me mata! Pasa que ahora con Black Ops, como estoy aquí más enciscado. ¿Cómo se quita esto? Oye, momento. Descojonaros de mí.
descojonaos de mí los primeros 10 minutos, ¿vale? Hasta que vuelva a recuperar la memoria. ¡Oh! No hace falta. No vais a esperar 10 minutos. Es tanto muertos. Hostia, recargo como si fuera Black Ops. Me meto en fase como si fuera Candy Crush. No. Este, por ejemplo, fijaos. Yo tengo una memoria histérica. A ver, baja un poco más. Gracias. Si me he matado. Qué asqueroso. X para reparecer. Vale, pues entonces voy a meterme por aquí. Un momentito. Hostia, no sé correr por las paredes. Es que me estoy riendo yo solo. Un momento, Hostia, que me lo he pasado. Bueno. Este va a ser un directo divertidísimo. ¿Qué hacéis aquí? Joder, fuera de aquí. Quita de medio. Tú, pollis. ¡Sácalo, mod! Joder, tíos, estoy completamente gilipollado. Estoy en plan Black Ops. Estoy tortugo. ¡Qué bueno, tío! ¡Sácalo, Mut! Sacando titán, señor. Ya hasta Mut se deshueva. Ronin, no Stone, Guillermito. Venga, vamos a poner las pirillas. ¡Qué bueno! Vamos. Vamos a ver dónde está este. ¿Dónde está? Detrás, delante, a un lado. Vamos a contarlo. Tengo otro piloto. Humo eléctrico, Mut, por favor, gracias. Dale, dale. Vamos. ¡Ese es mío! ¡Hostia! ¡Aquí está! ¡Oh! Menos mal que me he metido en fase, colega. Recargar. Me creo que... Dios, qué bueno. ¿Tú qué haces ahí, hombre? Estoy intentando acordarme de todos los... De todas las combinaciones ganadoras. ¡Chop, chop, chop! Ya no sé ni lo que disparo, ni cómo se recarga. Esto es muy fuerte. ¿Alguien por aquí? No. Pues entonces, voy a dar una vueltecita. Me puedo meter en fase, cosa que no puedo hacer en Black Ops. Puedo correr. Dios mío, puedo matar a distancia. Es maravilloso esto. ¿Vosotros queréis morir? Sí, porque puedo mataros. No con el puto tortugo del Black Ops que te estás ahí tirando. Te tiran por atrás, hombre, Guille. Oye, un momentito, ¿eh? ¿Qué pasa? Dios, que os mato, que os meto y que os... ¿Y dónde está la peña, tío? Vamos a recargar. ¡Oh, qué bonito es! ¿Qué es esto? Gracias, compañero. Eres un amigo. Mira. A ver, ¿dónde está este? Ahí está. Mira, está gilipollado. ¡Núcleo de espada! Vamos a activar el núcleo de espada. Vamos. ¡Arriba, Mut! ¡Y fase! Dios, que me acuerdo. No estoy lerdo, me he cargado. Me estoy curando como en Black Ops. ¡Qué fuerte! Aquí no puedes curarte como en Black Ops, Guille. Te curas solito, hermano. ¡Qué fuerte! Que me encanta. Esto me da la vida. Esto me da el amor. Esto me da... Me da el yuyu. Dios, ¿dónde está? ¡Cabrón! ¿No iré primero? No, voy tercero. No, vamos, ya estoy cogiendo el... Ya, tío. Le doy a las teclas equivocadas. Patino mal. Le doy la vuelta... ¡Qué risa, tío! Estoy riendo y solo... Sí, una mierda. ¡Cabrón! ¡El Minecria ese! Vamos. Voy a acabar primero. Joder, con la X de los huevos. Perdón. Estoy últimamente diciendo muchos taquitos, ¿eh? Muy mal. ¿Ves a su madre con esa boquita? ¡Quieto! Le he dado. Le he atontado para mi super compi. Veréis. Un momentito. Vamos a rodear. Me está costando meterme en el gameplay. A ver... Son muy malos de todas formas, porque estando yo atontado, todavía no me he encontrado con ninguno. Ninguno decente, me refiero. ¡Vamos arriba! ¡Yupi! ¡Chus! ¡Venga! Ahí está mi primer abordaje. ¡Qué ilusión! ¡Es mío! ¡10 puntitos! Me meto... Estaba haciendo el... El tío le estaba haciendo la ejecución. Era mío. ¡Asqueroso! Eso, este va a morir a través de... Over the window, through the window, from the window. Oh, Dios mío, me he metido encima. Estoy ahora mismo, tíos, que tengo un orgasmaco. ¡Lánzalo, Mut! ¡Arriba! ¡Oh, le he caído encima! Toma, nene, que vengo con batería. Bienvenido, señor. Busca titanes, Mut. Hay un piloto. ¡A por él, joder! ¿Dónde está? Vamos.
¡Tas! ¡Toma! Se ha quedado ahí, será el herdor. Donde otro. ¡Faz! ¡Toma! ¡Venga! ¡Dios! Esto no es el Black Ops, Dios. Esto es la gloria. No, 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 no. ¿Ves? Pues no hay nada por aquí. Pues, oh, sí, sí, que me lo he cargado con un disparo, no con el bla, pues que tengo que meter 200 disparos de mierda. Vamos, ya no puedo poner peor al Black Ops. Es que, tíos, esto es volar, comparado con el Black Ops. Ah, tengo una teoría, os la voy a contar. Mientras tanto mato a este a través de Window. Ahí está. Vamos. Se lo ha cargado ese gilipichi, porque yo... ¡Ah, no! Oh, oh, oh. Vosotros queréis morir, hijos míos. Estad agradecidos porque incluso en la muerte sois hijos de Thanos. Mira, mira, dos por uno. Uno, el Minecria ese. Dos, a que te atonto. A que te mato con el... Toma, 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 toma. Cajo en la leche. Vamos a ver, sal, gili. ¿No lo he matado? Joder. Ah, mírale. ¡Hostias! Joder, que me he quedado yo en mi puñetera. Ya voy primero. ¡Oh, me lo he cargado! Ah, sí, 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 sí. ¡Sangre! Ven aquí, nene. Voy, señor. Pero ven aquí. Joder, cuando te digo ven, nene, es ven, nene. No cuando te salga a ti de las pelotas clónicas. Lo siento, señor. ¡Vamos, vamos! Ven aquí, Wonka. Tienes nombre de café, ¿no te lo han dicho nunca? Wonka. O de Willy Wonka. Mira, 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 mira. Dios, que ibas a morir ahí. Recarga rápido, Mood. Lo siento, señor. No me digas lo siento. Haz las cosas rápido, por favor. Porque si queremos ganar, tenemos que hacer las cosas rapidito, ¿entiendes? Cae titán, señor. Pues a por él, hombre. ¿Dónde está? Joder. Es una mierda de estas. Vamos, vamos, vamos. Joder. Me quita bastante el desgraciado. Está expuesto el reactor, señor. Ya lo sé. Momentito, que este... ¡No te lo cargues, desgraciado! Dios, qué leche te doy, maldito bicho. Cuidado, Mute, atención. Vamos arriba. Che, che, che. ¿Desde aquí le puedo cargar a esta? Esta tin. El Joy Sally este me ha dado. Pero vamos a ganar. Luego leo vuestros comentarios de felicitación. Gracias a todos por adelantado por dejármelos. Y por darme ese like, que sin duda me reconforta y me llena de felicidad. Me conforta y me llena de felicidad. Me da mato a todos los parguelos. Estoy imitando de puta madre al emérito. Venga, yo. Vamos, vamos, vamos. Le estoy dando a la tecla equivocada para renacer. Tengo un pedo de teclas, tíos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no. Otro por aquí. Me encanta disparar de lado, gastando balas. Recarga, chaval. Oh, qué de cositas. Mirad, mirad. A ver, un momento. Le acabo de dar a los dos. Pero, ¿qué haces, loco? ¡Pum! Tres puntitos para el nene. Atención, veréis qué asalto le voy a hacer a este. No. Me he metido en fase, lo juro. Hijo de su madre. Voy primero, ¿no? Hombre, 15-1. Después de meterme una... No te hagas el pupas aquí, ¿eh? Mírale, 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 mírale. Son muy malos, tío. Bueno, quiero decir, yo soy muy bueno y ellos son muy malos. Vamos, cúrate. Vamos a hacer... No habrá ningún... está aquí todavía, ¿no? Este es más malo que la cosa. Ahora, venga. Vamos. ¡Arriba! ¡Oh, se ha movido! Oye, ¿este arbolito es nuevo? Vamos arriba, joder. ¡Oh, macho! De verdad. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Joder, me va a matar ese. No me mata ninguno, tíos. Me meto aquí, me escapo. Y atención, que este... Es que odio estos bichos. Primero a ese. Ese lo atonto. Oye, son tres puntitos que no vienen mal. Zas, me va a apuntar. Uy, por este lado quizás. Hola. ¿Le he dado? No. Y ahora... ¡Sácalo! Dios. Ahora sí, victory. Nos hemos cargado al colega. Somos primeros 16-1, qué pocos titanes. La verdad es que para ser mi vuelta debería haber sido un poquito más... Hola, hola, hola. Mira, mira. Se te ve que acabas de empezar a jugar a Titanfall. Claro, vienes de Black Ops.
Mira, por detrás, que no sabes ni por dónde te viene. Anda. Yo también puedo. Mira. Se me ha hecho la ejecución por gilipollas. Aún así, bájalo más, Mut. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo agregar? A ver, ¿qué? Decidme cositas. Ah, está el Tony por aquí. Un momento, pásame. ¡Ay, Matías! ¡Hombre, qué bien! Que ese con ananana no es spam la web del canal. Claro, es la web del canal. Mutantex.online. No es spam, macho. Si no voy a hacer aquí publicidad positiva de nuestra web, vale. Saludos para mi mejor oyente que estamos jugando PES. Pero, o sea, Matías, ¿te vienes aquí? O Mati Taps, porque Mati Pas. ¿Vienes aquí a decir que estás jugando PES? No ahora, claro. Bien. Pasarse por un canal que mi gordita me enseñó que se llama Nala. Muy bien, Tony. Carmen, guapísimos, capísimas. Ahí está el Tony. Ariel, que estaba. Carmencita, bien. Un momento, a ver qué estáis haciendo. 4 días de abandono. Qué fuerte, Tony, que me acuses a mí de 4 días de abandono. Es verdad, han sido 4 días. Menos mal que me ha contado la partidita. Estaremos en Caroline, ¿no? Sí. ¡Campaña no! Ay, Dios. A ver. Un poco de seriedad. ¿Qué pasa con la Microsoft Store? Que no, que quiero salir de aquí. Que tardo antes en volver a entrar. ¿Qué tal? Y así os leo. Me alegro de que estemos aquí con el vídeo y también lo esté. Yo estoy genial, estoy maravilloso. ¿No se me ha notado? Primera partida en Titanfall 2 y gano. Aquí los chicos dicen que estaba raro. Digo que sería la fiebre, pero Titanfall está dando de narina. Sí, pero yo no estaba raro. Estaba un poco mosca con el micrófono, porque me estaba viendo un poquito de retardor y por eso estaba yo un poquito raro. Pero yo nunca estoy raro. Yo estoy maravilloso. Y a veces estoy fantástico, que es un rango menor que maravilloso. Pero normalmente estoy maravilloso. Y cuando no estoy maravilloso, estoy fantástico. Pero esos son los menos días de los días totales, de los totales que nos quedan. A mí me queda... Sí. Ya puedo aprovechar. In time, Justin Timberlake. Tiempo, dinero. Titanfall. ¿Qué más me ponéis? Me encanta. Cárgate al rosa. ¿Os he podido comprobarlos? Ya me ha echado otra vez de Xbox Live. Ya me está tocando las pelotas esto. Atención. ¿Por qué no sacas de Xbox Live, tío? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? Nosotros somos gente respetable. Yo pago mi suscripción a Gold. Son 7 euros mensuales. Podría gastarlos en pajearme, pero pago. Yo pago gusto con tal de sacar canal adelante, pero tú no puedes echarme en los directos. Llevo 3 días jugando sin problemas en Xbox Live Gold mierda y hoy hago el directo y nos echa. De verdad, tío. O sea, es asqueroso. Nuevo mensaje. Ha habido un error a cargar contenido en este momento. Sí, pagar los 7 euros. Ese es el error. ¿Vosotros podéis creer, tío? ¿Qué se hace en estos casos? Primero, pantalla completa. Después... Hay que relajarse. Dejar que todo el mal karma salga. ¿Vale? O sea, que la audiencia vea que tú en el fondo... ¿eh? Sacar esa sonrisa en plan... No pasa nada. Tu puta madre. ¿Ha habido un error al cargar? ¿Ha habido un error al cargar? Vete a la mierda, hombre. Perdón, ¿eh? Ahora te vas a configuración. Notificaciones. Por cierto, he pillado el Sniper, el Elite Sniper 4. Luego os lo cuento, que voy a seguir cagándome en la madre de estos mierdas. Configuración de red. Probar la conexión de red. Comprobando conexión. No es mi conexión, porque si fuera mi conexión, vosotros y yo no estaríamos teniendo esta conversación monológica. Probando conexión.
No puedo apagar la Xbox, tíos, porque si apago la Xbox nos despedimos. ¿Comprendéis? ¿Capisci? Contadme un chiste mientras tanto, no se me ocurre nada. Se me ocurren cosas, ¿sabes? Primero victoria, bien, a tope. Gran partida. Axel, ¿qué tal? In Time la viste, Ariel, ya me dirás qué te pareció. ¿Qué pasó? Respira hondo. De verdad, tíos, que es para alucinar. Cambiemos de cuenta. Vamos a ver, cambiamos de perfil. Night Dive, Hunter Morning. ¿Ha habido un error al cargar? Tienen un problema, tío. ¿Pero lo podéis creer? ¿O os lo podéis creer? Nada. ¿Que no va Xbox Live? Yo a veces pienso, digo, ¿por qué pagaré en Chotolandia, tío? Impuestos, pasta. Dices, hombre, ¿esto puede pasar en Estados Unidos? Ya. Yo me entiendo. Ahora vuelve. Bueno, por lo menos está dibujando ahí los cartelitos. Os voy a decir una cosa. Es una confesión entre vosotros and me. Between you and me. Por cierto, mañana vuelvo con Go Spanish Go, que es el canal que teníamos de... No, esto no carga, tío. El canal de Aprender Español, tengo que seguir con los directos. Pero una cosa entre vosotros y yo. Ahora en serio, mientras esto vuelve. Guille, ¿no sabes todo lo que pasa? Oye, Willy Res en el directo del cubo. Lo tuyo no fue nada. Ya, bueno. Tampoco te creas que es mucho consuelo, pero bueno, sí, estas cosas pasan. Lo más divertido es que esto no vuelve, tíos. Vamos a comprobar la conexión. Es que no puedo reiniciar la consola. ¿Qué es lo que debería hacer? Pues reinicio la consola. Opwag, my friends. A ver. Configuración de red. Desconectar. Tipo de NAT abierta. Los siguientes servicios están teniendo problemas. Nada, no hay nada. Esto es que se ha quedado pillada. Pero es que cerra el fuego. Cerra el juego. El cielo está escuchimizado. ¿Quién lo...? Joder, Carmen. No entiendo, a mí también me ha pasado lo mismo. Ya. Bueno, os voy a comprobar. Os voy a hacer una confesión. Vamos a cerrar todo esto. Salir. Vale. Vamos a cerrar las sesiones. Lo mejor aquí es cerrar sesión. Dos perfiles, cerramos. Primero Night Dive. Adiós, Guillermo. Adiós, Guillermo. Adiós, my friend. Cerrar sesión. Adiós, Guillermo. Vale. Y ahora elegimos un perfil. Es Hyperion. Conectar a Xbox Live. Probar la conexión de red. Cruzar los dedos porque si no tenemos que cerrar el puto directo, tío. ¿Por qué a mí, tío? Yo pienso muchas veces con lo grande que es el mundo. Que me podía haber tocado un poquito más arriba, ¿no? Me toca aquí, tío. Os voy a hacer una confesión. Ahora que somos 11. Ahora batiremos el récord de conectados en directo. No va a conectar, ¿eh? Ya os anticipo que todo lo que hago no es perder, es perder el tiempo. Va a perder el tiempo. Va a hacer tiempo, ganar tiempo para nada porque no va a conectar. Y entonces os voy a hacer una... Eso. Una reflexión. Que es más bien confesión. Estoy atrapado en Chotolandia, tíos. Intentar de nuevo. Desenchufa el router. Mira, tío. Hay que reiniciar el directo. Voy a poner parte 1, 35 minutos, tíos. Bueno, por lo menos ha sido una partida victoriosa. Tutorial en directo. Una bomba nuclear es la solución. Esta es verdad, tío. O sea, una bomba nuclear en Chotolandia. Bueno, pues entonces. La confesión y arrancamos. Rearrancamos. Estoy encerrado, tíos. En Chotolandia. Os lo juro. Si ahora mismo una empresa
me ofreciera fregar coches, pisos, suelos, lavar vajillas en Miami, por ejemplo. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, ¿eh? O sea, no ir como doctor en ciencias políticas y sociología, executive MBA por el Instituto de Empresa, doctorado en ciencias políticas, la Complutense, con mi certificado de actitud pedagógica, mis 30 años de universidad, mis 25 de empresa. O sea, con todo mi currículum me voy a fregar platos a Miami. Voy a hacer además un anuncio en LinkedIn, pero además grabado en vídeo, en plan, no lo soporto más. O sea, no lo soporto más. No soporto más esto, tío. Aquí cada uno hace lo que sale de las pelotas. Ya no sé, claro, aquí lo de Xbox Live ha encendido la mecha. Y entonces voy a poner un anuncio en LinkedIn, que me sigue 3.000 personas, no sé. Y luego en YouTube, a las 300.000 que me siguen. ¿Que lo leen 10.000? Pues bueno, en plan, busco trabajo de fregaplatos en Miami. Hombre, ya puedo pedir Los Ángeles, ¿no? Ya que pido San Diego. ¿Qué os parece? Eso es por jugar el Black Ops. Caca. Ya. Hay que reiniciar, ¿eh? No esperéis que esto va a arrancar. Ya me contigo a cuidar abuelitos. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo digo completamente en serio, Carmen. Voy a poner un anuncio, tío. En plan, pero además en vídeo, que es como más llamativo, en plan. Hola, soy Guillermo Morante. Doctor, por el Instituto de Empresa. Sí, este sitio donde han enchufado a la mujercita de... A la Bego. A la mujercita del... Del doctor Fraude. Oye, que por cierto, acaban de daros empresa una subvención de 750.000 euros. De mi bolsillo, claro. A la Super Bego. Oye, que... Muy bien, Instituto de Empresa. Puta madre. ¿No más? Muy bien. Oye, que me voy. Llevadme con vosotros. A cuidar a abuelitos. Hasta que lo sabemos nosotros. Yo limpio culos allí. Bueno, venga, vamos a reiniciar. Son las 2 y 10 de la mañana. 37 minutos 38. Argentina. Os digo una cosa, no es broma. Buscadme grupos de coaching, doblaje. Hombre, hago todo online. Pero vamos, algo presencial en plan. Aunque yo aquí presencial cojo mis cositas, ¿eh? Yo trabajo 10 horas a la semana. Bien trabajadas, eso sí. Pero si me conseguís un grupito de 20 alumnitos en Buenos Aires, México DF, Monterrey, que me han dicho que mola, Florida, Los Ángeles, cojo un vuelo, me buscáis un pisito decente, y yo, ¿qué te creas? Y me voy para allá, pero mañana mismo. Le digo a Alejandro, si no me he ido ya es por mi hijo Alejandro, no es ningún farol. Y me voy a fregar, tíos. Que me sale un trabajo de friega platos. Ah, ya que me voy a fregar platos. Ya no aguanto más aquí, tíos. No sé por qué he tenido que decir esto en directo. Es muy triste. Bueno, vamos a reiniciar, tíos. Tengo que reiniciar la consola. El router va a funcionar perfectamente porque estamos hablando vosotros y yo. Si no, no... ¿Vale? O sea que se ha quedado pillada la conexión y no puedo hacer otra cosa. Pues nada, ir al club oficial. Chicas, chicos, os veo en 5 minutos. ¿Vale? Lo siento. No sé quién estará detrás de esto. El doctor Fraude, Zeta Paro, Rajoy, Caca. No sabemos. Lo siento, cracks. Hasta ahora mismo. Me voy a dar un like. No, voy a poner... Momento. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Volvemos ahora. Pero hay que ser agradecido. Siempre en el canal. Krakens. Porque esto lo verán las generaciones futuras y venideras y dirán, ah, pero mira, el tío se despidió, hombre, forza, educadamente y dando las gracias, like, y dándome el like, y luego cambiaré, en este pondré otro careto, así me voy a quedar así, con cara de mierda, voy a poner cara de Chodolandia, a ver, me voy a poner en directo, a ver, un momentito, así, con el Titanfall 2 de fondo y el negro aquí, ¿vale? Yo así, que se vea el conectando al Xbox Live de mierda, ¿no? Voy a poner cara de Chotolandia. ¿Cuándo te vas subiendo la arcada por aquí? Ya está. Hago captura de pantalla y ya está. Krakens, os quiero.
Larga vida y prosperité. Hasta ahora. Puta madre. Guays. Bueno, vamos con el segundo intento. Para los que no se lo acaban de creer. Ala, on screen mood. Pasando a pantalla, señor. Sí, para los que no se lo acaban de creer, voy a poner a sobreimpresionar el segunda parte, ¿vale? En plan, vale. Sí, Xbox Live petó. No sé qué. Bueno, pasa hasta en las mejores familias. Esperamos, no será culpa de Microsoft, será culpa de las infraestructuras de Chotolandia. Pagamos impuestos norteamericanos y tenemos servicios marcianos. A la multijugador. Bien, entonces os cuento la gracia. Seguimos donde lo dejamos. La primera parte. Ya tengo el juego pasado. Joder, Tony. Tengo el juego más pasado que pasado. Por cierto, ¿en campaña he pasado yo el juego con este perfil? No. Ya podríamos pasar el juego. Vamos, pasar el juego son 3 horas largas. Pero se podría hacer. Bueno, la cuestión está en que seguimos donde lo dejamos, queridos cracks. Vamos a empezar a repartir joyas, jugar en multijugador. Ya sabéis que ahora lo que va a hacer la máquina, mientras estoy abriendo aquí todo el panel de control y luego tengo que cambiar toda la configuración, todos los títulos. Bueno, buen rollito. ¿Cómo se pone el buen rollito? A los Chotolanders. Buen rollito. Vamos a ver. Mood. Abajo. Y ahora sí, vamos a ver si lo divertido de esto, os decía en el primer directo. Los que veis este directo tenéis que ver la primera parte, que hemos empezado de forma épica. Yo como un lerdaco aquí que no sabía ni cómo coger el mando. Hogar, dulce hogar. Y ha sido divertidísimo porque, vamos, no me he enterado de una mierda. ¿Vale? Entonces, en esta segunda parte, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? No he hablado ni del doctor Fraude, del Sánchez, ni del Rajoy, ni del Zetaparo. Nada, nosotros a lo nuestro. A ver cómo se oye. Sube un poquito, Mood. Subiendo, señor. Muy bien. Vamos a ver qué tal, cracks. Ahora sí me concentro completamente en el gameplay porque esto nos da la vida. No ha pasado nada. Este va a recibir. Y ahora, mira, por aquí me subo otra vez. ¡Oh, entra en fase! ¡Oh, voy a morir! Claro, tenía otro detrás. ¡Capullo! A ver cómo van estos. Joder. Voy 12 o 5 abajo. Depende cómo lo mires. No pasa nada. Yo soy así. Para empezar, un soldadito muertecito. Dos soldaditos. Vamos a coger y este le vamos a hacer un abordaje desde aquí. ¡Ay, que me lo he pasado! ¿Dónde estás? ¡Churro! Pero aquí me va a matar. Joder, vaya forma de coger la segunda parte. La primera hemos ganado y la segunda... caca. Da igual, pasa en las mejores familias. Soy por aquí. Que siempre hay algún pardillaco. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira este ahí. Agachado. Cagando. Muy bien. Ahí cagando estás genial, hermano. Este se lo va a comer. Y nosotros... ¡Uy! Porque te has ido. Esperamos. Te esperamos un abordaje. Pero del chumpún. Este me ha visto. Y le voy a hacer el abordaje aquí, mira. ¡Up! A este no. La verdad es que va a ser difícil recuperarse. Pero yo... que estoy en plan killer. Vamos a matarnos a estos dos de arriba. Diréis, ¿por qué me centro? No. Sigue, Guille. Sigue. Mira, se me ha matado desde el quinto pimiento, macho. Vamos a demostrar que el buen rollo impera. A ese le he dejado tontao. Le he dado. Sácalo, Mood. Sacando titán. Me meto en fase.
porque como todavía no tengo bien cogido los controles, sigo en el Black Ops Tortugo, estoy agilipolladugo. Pero vamos, en la primera he demostrado que soy un tío versátil, que puedo matar, ¿eh? Soldaditos. Mira, me gusta. A ver dónde está. Dos soldaditos. Tengo que hacer puntos, tío, porque si no... A ver dónde están los pilotos. Mira, 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 mira. Tengo uno detrás, pero este va a caer. Este va a caer. Y uno por atrás. Chu, chu, chu. ¿Dónde estás? Doble impulso. Vamos. Preparado, Mood. Humo eléctrico. Arriba, 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 arriba. Zas. Uno. No cambies el arma, no. Puf, buen rollito, Guille. Buen rollito. Demuestra que eres un super player. Vamos. Joder. Dios. Qué difícil es hacerse con los mandos después de jugar con el Black Ops Tortugo 4. Había uno ahí abajo. Creo que lo he visto. Vamos a pasárnoslo bien, hermano. Vamos a tontarlo. Chu. No sé por qué entro en fase. Entro en fase porque estoy inseguro. Ahora, que no me mate el otro, que no me mate el otro, por favor, que no me... ¿Cómo vamos? Mira, tío, vamos a hacer las cosas bien. Por favor, profesor. Bajo un poquito de nivel. Ahí, 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 ahí. Ya está. Uf. Ya no queda bueno aceptar glitch y los otros. Ya. Bueno, buen rollito. Buen rollito. Voy a deciros cómo va esto. Buen rollito. Madre mía, madre mía. Vamos a poner la tinturita. Pinturita, tinturita al Super Titán. Exaoceano, 15 kilómetros. He recorrido 15 kilómetros. Vamos a ir con Ronin, ¿vale? Para que veáis que estoy haciendo cosas muy dignas. Es decir, para los que están viendo este directo, después de la interrupción, que no soy malo, yo con el Titanfall soy bastante bueno. Lo que pasa es que ahora estoy un poco desconcertado y descontrolado. ¿Vale? A las 2 y 20 de la mañana. Pero que no sea excusa, que es así. ¿Cómo mola susurrar? Me gusta. Oye, por cierto, el directo de Black Ops ha sido la hostia. No está mal que yo lo diga, pero vamos. Ha sido maravilloso. A ver, eso para atrás, esto para adelante. Venga, Mood, ciérranos partida. Conectando, señor. Angel City. Muy bien, Angel City. Ya volví, Ariel, ya volví. Un poco mosqueado, pero ahora me voy a poner las pilas. Voy a demostrar el buen hacer del gamer, del youtuber y del... del father, del rocker y del boxer. Del boxer. Es que eso es gallumbo, decir el boxer. Ah, también es perro, ¿no? Boxer. Y del triunfer y del hyperioner. Hay que estar demostrando que la vida a veces son cosas... Todo por el 6-4. A tope. Eso ha sido una doble elección. ¿Os cuento un chiste de locutor, de actor de doblaje? Ahora lo cuento. Dame un segundín. Yo sé que más de uno va a decir, siempre dices que tal y luego se te olvida. Que no, joder, no sé, pesaos. Fijaos, mira, mira. ¡Vamos! ¡Guille! ¡Qué malo eres, Guille! ¡Qué malo eres, Guille! ¡Qué malo eres, Guille! ¡Qué malo eres! Has vuelto a ser malo en el Titanfall. El Black Ops te ha gilipollado. Joder. Qué difícil es, ahora lo digo completamente en serio, qué difícil es hacerse otra vez con la dinámica de juego de este pedazo de juego después de haber jugado al puto Black Ops, que es lo peor, porque este no ha saltado. Además, me noto como... Dios, cuando San... No vamos a reír, no vamos a reír. Atención. Vamos, coño, sube. Joder. Deja de decir tacos ya. Huevoncis. Huevoncitis. ¿Qué? Pero ese, ¿a dónde va? Ventito, ventito, por favor, profesor. Mírale, mírale. A ver, a ver, a ver. Joder, por lo menos no soy tan malo. Patino, no recargues, no recargues. Cárgate a este pichón, ahora sí. Patina, hay otro al fondo. Me tengo que animar poco a poco. Ánimo, señor. Vale, Mood, pero no me trates con cierto paternalismo, Lo siento, señor. Creo que es el mejor, sin duda. Bueno, como me lo dices de esa forma tan creíble, te creo. Gracias, señor. Vamos a coger aquí algunos soldaditos para ir cogiendo puntería, tíos. ¿No os creéis que es broma? Salimos,
Recargamos, miramos el mapping, nos cargamos al Pollin. No, Dios mío, que estoy con el... Estoy con la cacas del Black Ops, estoy con el Black's caca. Le doy a la A para pasar y es la X. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Tíos. Claro, 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 ya sé lo que me pasa. Estoy jugando como el Black Ops. Estoy moviéndome para todos lados, como se mueve tanto en el Black Ops de mierda. ¡Hala! Estoy moviéndome como si estuviera jugando en el Black Ops. ¡Qué fuerte! Cuando en este no hay que moverse, lo que hay que hacer es que fluya. Coge la speed, anda. Déjate de gilipolleces. Vamos a coger la speed. Vamos a recargar. Bueno, oye, pero está bien este directo en el que lo voy a titular además en plan... Acabo de jugar al Black Ops y me vuelvo gilipollas. Creo que lo voy a poner así. Bueno, divertido. No vais a pasar que te cagas. Además le doy a la A, o sea, en vez de acabar pronto la repetición, sufro. Como las almorranas. Vamos a poner la torretita. Vamos a subir, tío. ¿Por qué va a poner la torreta ahí, macho? Mírale, mírale. Quito, quito, quito. Vamos, que mueres. No, tíos, no, 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 no. Va a ser muy divertido. En la primera ha estado bien, pero esta ha sido como... Vamos, coño. Va a ser muy divertido para mí. Os lo cuento. ¿Ya sabéis por qué? Me voy para atrás, me separo y lo mato. Hostia, qué fuerte, Dios. Pues por una razón. Porque ahora mismo estoy pensando... Aunque la primera ha sido buena. O sea, está muy bien jugar ahora mismo por una razón fundamental. Es un training de la hostia. Estoy ofuscado, cabreado, cansado. ¿Vale? Joder. Mood, macho. Lo siento, señor. Estoy rebotado y además no me encuentro a gusto. ¿Vale? Arriba, arriba, Mood, arriba, arriba, Mood. Aquí hay que darle rápido, tíos, porque si no... Vale, por lo menos le da una... Doble salto en el aire, ¿no? Por lo menos le doy. Vamos. Desde aquí otro... ¡Oh! Este me seguía. Entonces, está muy bien esta partida porque... Estoy muy cabreado, muy rebotado. Completamente desconcentrado. Y lo que tengo que conseguir es... Todo lo contrario. O sea, ponerme las pilas. Vale. Superar que no me va a salir bien, o sí, nunca se sabe. A ver, tíos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sobre todo porque ya os digo que es que además es el cansancio, ya no es el... ¡Oh, chaval! Por un pelo, tío. Pero tú te atontas. Por mis huevillos. Me lo he cargado, ¿no? Bueno, vamos a poner las pilas. No tienes que mostrar nada, solo pasa todo bien. Eso, eso. Si no... Lo que pasa es que cuando uno es muy competitivo, Carmen, como en mi caso, sin pasarme, tampoco voy a hacer aquí una película de Hollywood, pero cuando uno es competitivo y quiere ganar, cuando sabe que además puede ganar, es curioso porque... Vamos, vamos, no te muevas, nene, no te muevas. Preparada para esa eyección nuclear de moda. A ver. Arriba, 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 ahora. Sin humo ni nada. Este va a morir. Seguro. A ver. Uno, dos. Ese cae, lo mato, ese cae, lo mato. Vamos. Vamos, este sí. No me mate, no me mate, no me mate. Qué cabrón. Puñetero Legion. Me lo ha dado, ¿no? Sí, me lo ha dado. Bueno, bueno. Está pasándolo bien. Vamos a ver si supero mi ansiedad. Mirad. Abordaje desde aquí. Ahí está. Tenemos torreta, ¿no? Tenemos torreta, señor. Vale, sácala. Ahí está el nene. Va a matar mi torretita. Qué asqueroso. Joder, le di a la A. La verdad es que, ¿sabéis qué pasa? Que esto tiene un problema. Y es que le puedo coger manía al Black Ops. ¿Vale? Eso sí, estoy matando mucho de cadera. Mira, no hay mal que por mí no venga. Sácalo, Mood. Sacando titán, señor. Disparo de cadera. Porque vengo del... de infierno. Vamos. Vamos, entramos en fase. Ahora. Vamos. Humo eléctrico, Mood. Muy bien, señor. Vamos. Sácanos de aquí. Arriba.
Los dos arriba. Pato. Vamos en el aire. Vamos, Titan, vamos. Vamos, Speed. Vamos, Speed, no me falles por la gloria de tu madre. Asómate, capullo. Este desde aquí. Ahí. Bien, bien. ¿Has visto, Carmen? No hay nada como pasárselo bien, como tú dices. Joder, ¿ese que hacía por ahí, macho? Vale. Así ya le di a la X. Ya empiezo a reprogramar mi cerebro para volver otra vez a jugar. Me quedo atascado. Joder, la verdad es que es un drama, tío. Vale, cuando caigo... Tío. Me estás poniendo los nervios, hermano. Vamos. Arriba. Ahora sí. Ya empiezo a coger un poquito de velocidad de crucero. Arriba. Vamos, sube. Joder, tu padre. Me cago en... Por mis cojones que subo. Dios. Vamos. Me ve el tío ahí haciendo el baile del pollas. Que no tiene otro nombre. ¿Cómo es el baile del pollas? El que está haciendo el Guille. Joder, me duele el ojo izquierdo. Joder, ya para variar. Vamos, dame esa batería. Muy bien. 60%, señor. Muy bien, manténlo, hermano. Y manténme informado, joder, que es que no hablas. Lo siento, señor. Claro, lo siento. Shh. Yo me meto en fase. Tengo que dejar de acostumbrarme a meter en fase. Viento espectro de las pelotas. Bueno, esto de disparar de cadera es un efecto no deseado. Bueno, menos mal, sácalo sacando titán. ¡Vamos, Guille, que yo te animo! Anselmo. Igual seas un revulsivo. Venga, hazte con los mandos. Muy bien, muy bien. Ahí estás. Muy bien. Yo te doy ánimos, aunque lo estés haciendo de culo. Bueno, Anselmo, te he sacado para que me des ánimos de verdad, no para que me jodas. Lo siento. Venga, esos tres. Hay uno ahí. Eso es, te iba a decirme que te enfase. Vamos. Humo. Ya estoy sacando humo, Guille. Prepárate para eyectar, hermano. No me llames hermano Anselmo, que te mando a la mierda. Perdón, se me ha ido la pelota. Dios mío, no saco el arma rápidamente porque ese es mío. 10. ¿Veis? Pero saco fase, tío. Si no es necesario sacar fase, la saco. ¿Por qué? Es el Kangis del Black Ops. Como no tengo armas buenas... ¡Ah! Te he visto tarde. Ya voy primero, pero 3, 2, 2, 5, 8, 5... Bueno, da igual. Aquí el primero tampoco me va a animar, ¿eh? Lo siento mucho, Guille. No te me pongas tierno. Esa rutina sabes que no me mola, joder. Bórrala. Vale, yo siquiera por si colaba. No cuela. Y eso no es un blanco, está al fondo. Vamos. Vamos a cargarnos a estos. Que son espectritos. Que nos dan puntitos. Ah, qué pena, me ha visto, macho. Oye, está muy alto esto, ¿no? O por lo menos ya me oigo muy alto. Ahora. A ver, vuelvo a pasar. Un momentito. Al fondo hay uno, a ver si le he dado. Torreta lista, Guille. Torreta lista. ¿Seré capaz de meterme? Lo siento, Valjinkaya. Vamos a hacerle a este un abordaje. Hay una explosión nuclear, como me afecte. ¡Oh! No me he podido mantener, tíos. No me he podido mantener. ¡Fas! La verdad es que lo que yo hago, hay que tener pelotas. Sácalo, Mut, sacando titán. Vamos, tíraselo encima, hermano. Vale, nos metemos. A ver si no nos afecta. Preparado para eyectar. Nos ha afectado totalmente. Y eso que estaba dentro. Joder, es horrible. ¿Ya? ¿Ya hemos acabado? Esto empezar el último y acabar primero, pero fijaos, ¿eh? Mal. El miedo nubla la conciencia. Tu teléfono es tercermundista, qué putada, tío. Hola, y tus huevos. Ya lo acabo yo. No te va a cargar, joder, Ariel, qué putada, tío. A ver si aguanta, macho, la conexión. Por lo menos puedes verlo en diferido, pero claro, vaya, es que plan. Oye, por cierto, esto me pone 1 hora y 2 minutos. ¿Por qué ha seguido con el último, con la última conexión o qué? Pues creo que a lo mejor YouTube ha seguido con la conexión. No sé, lo vamos a verlo porque me pone 1 hora y 2 minutos y no llevamos 1 hora y 2 minutos ni de coña en este segundo intento. Bueno. Algo habrá que aprender.
Madre mía, 6-3. Primero, sí, para descojonarte. A mierda de primero. Me duele el ojo izquierdo, tíos. De tanto editar y... Bueno, pues no tengo yo curro esta semana. Bueno, venga. Ahora no hables de curro. Pásatelo bien. Subimos. Nivel de arma 4-7. Perfecto. Y pasamos. G440. Buah. Es increíble, tío. Yo que me acuerdo que éramos así. No voy a cambiar Spitfire porque por lo menos me evita la depresión. Joder. A ver. Tienda, buzón. ¿Qué tenemos? Regalitos. Vamos a abrir los 14 regalos. El arco iris, protocolo, ticket de coliseo, destino manifiesto, modo bestial, bandera, manifiesto, bandera, trioceana, pun, aullador, prisma de cronos, créditos, pun, trigger boscozo, tu. ¿Ya? No hay más mensajes, XPW18, no, esta mierda. Bueno, por lo menos, sí, ha seguido con el directo, tío. Ha dicho, tranquilo, Guillermo, aunque estés en Chotolandia, yo te uno el antiguo directo con el nuevo. Y lo ha seguido. Yo creo que sabéis por qué es. ¿Sabes por qué es, Carmen? Porque le he dado, antes de que pasaran 28 horas. ¿De qué te ríes? Me río por lo de los huevos, ¿ah? Ya. Dice, ay, ole tus huevos. No te hago así. No te preocupes, Carmen, que eso lo digo yo. Samsung 4E Plus, creo, me lo regalaron. Al menos tiene la mejor batería del mercado. No está mal un Samsung, tío. Juegos de guerra, qué bonito. Qué bonito. Como decía uno, se llamaba Carlos Pumares, que sigue vivo, creo. Decía el Carlos Pumares, crítico de cine aquí en España, da igual que lo conozcáis. Pero lo he sacado a colación otras veces, porque tiene frases que son épicas. Decía el tío, dice, ¿eh? Y luego votan. Hablando de la chusma, ¿no? Del Chotolandia, decía, y luego votan. Ay, Pumares, polvo de estrellas, qué gran programa de radio. Cuando Antena 3 Radio era independiente. Martín Ferrán, que en paz descanse. Martín Ferrán, si levantara la cabeza, te ibas a encontrar, vamos, un panorama. Este acaba de morir. Oh, hostias, tíos, qué bueno lo que hago con las armas. Las muevo como si fuera Black Ops. Es que me parto. Ven aquí. ¡No! Incluso busco. Menos mal que esto carga rápido, joder. No como la mierda del... Te he mareado. Me lo he cargado. Joder, esto me está dando un subidón. Pero si estás aquí. Soy gilipollas, tío. Lo tengo delante y no lo veo. Estoy ahora mismo con la visual de Black Ops. No voy a poner siempre a Black Ops de ejemplo, como diciendo tal, pero la verdad que es que estoy... Te merma muchísimo las facultades visuales, tío. ¿Veis? Aquí te das la vuelta rápido. Soy la leche. Pero yo nunca me quedaría mirando en una ventana 2 horas, salvo que tal. O sea, estaría mirando. Es increíble lo que está pasando en mi mente después de jugar al Black Ops. ¿Ves? Esto de quedarme aquí campeando, que sabéis que en la vida lo hago. Qué curioso, tío. Estoy descubriendo al nuevo Guille. Arriba. Y no muevas el arma, Guillermito, que esto no es el Black Ops pedorro. Que aquí puedes mantenerla porque das a la primera, porque no se mueve. Me separo, sigo matando. Puntitos. Bien. Qué asqueroso. Pero voy primero. Check on flum flum flin. Él también va primero. Cabrón. Como he dicho, taco. No digáis tacos más. No me copiéis, por Dios. Esa garrapata que va a explotar. ¡Pum! Ese soldado ahí. Un momentito. Ahí está. Creí que lo había atontado. ¡Oh, no tengo fase! Muy bien jugado. El chufrin clun clun este me ha tocado las pelotun kun. A mí me ha jugado, muy bien jugado. Casi te mata a ti, pelón. Este tiene una suerte de que salga del Black Ops mierdops. Vamos, que no se va a ver en otra igual. Va a decir, joder, estoy jugando con el amo.
¿Por qué me toca siempre este detrás? Cae, cae. Me tiene hasta las pelotas. El Chufruf es... me ha cogido la medida. Ha dicho, ¿este tiene en la frente la pegatina del Black Ops? Uy, pero si viene del Black Ops. Y se cree que me va a ganar. Momento. Sácalo. Sacando titán. Macho, sácalo rápido. Que me estoy poniendo en la lila de fuego. Prepara el humito. Ese humito. Entramos en fase. Fastea tonto. Uno, dos. Humo, mut. Sacando humo. Dispara, dispara, dispara. Y ahora dispara más. A distancia. Sal. Nos lo cargamos con nuestro super. Hombre. No será el jefe, jefe. Vamos a esperar aquí abajo. No saben ni dónde estoy. ¡Eh! Pues no. Era Little Killer. Claro, por eso es Little. Asesinito. En vez de asesino, he dicho, yo no soy todavía. Yo no soy todavía asesino. Soy Little Killer. Pues has muerto como los Littles. Joder. Qué drama. Vamos, vamos, vamos. Que no muevas el puñetero stick. Joder. Y no digas más tacos. ¿Qué pasa? No me mandéis ningún mensaje que estoy aquí enciscado. Dios, qué triste, qué triste, qué triste, qué triste. Me lo he cargado y una mierda, te lo has cargado. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos. Vamos, toma. 50%. Vamos, que me matan. Vamos. Arriba. Y abajo. A ver. Vamos, que ya tienes una batería, macho. Haz algo bonito. Ahí había otra batería, pero paso. Arriba, mientras él se mete, yo subo. Para mí esta batería... Sácalo. Sacando titán. Vamos, hermano. Sácalo rápido. Hostias. No, 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 no me meto, no me meto, que me mata. Siempre me pasa lo mismo, que me estoy haciendo... Me estoy metiendo en el titán y veo la eyección nuclear y ya nada. Porque como es una animación, ya no puedo pararlo. De verdad, tíos, que qué drama. Vosotros vais a pagar mi ira divina. De todas formas, fijaos, si son malos... Que me mata hasta el soldado. Fijaos si son malos que... Bueno, iba a decir voy primero, pero por lo menos ya hay uno que me ha ganado. De todas formas, tío, ¿qué pensarán mis fans cuando vean estos vídeos? ¡Pum! A ver... Yo me quito para ver mucho más nítidamente. Ahí está. Mierda, le vas a quitar todo eso. Vamos, vamos, Guille. Oh, es que eso normalmente yo con la speed no lo fallo, tío. Vamos. Estoy acostumbrado a mover puto stick. ¡Up! Vamos a hacer un saltito por aquí y otro por acá. Que no sabes ni dónde estoy, meloncio. Me digáis que no ha sido magistral esta escaramuza que le estoy haciendo al colega. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Había saltado sobre él? No. ¡Mátalo tú! Ya se le da hecho. ¡Qué asqueroso, tío! Después de toda la lucha que he tenido ahí. Torreta lista, señor. Vamos, 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 vamos. Por lo menos asistencia de titán, joder. Nada, ni asistencia ni mierda. Aquí no vamos a poner esto. ¿Por qué no? Subimos, rebotamos, matamos... No veo a nadie, con lo que me está costando, además, concentrarme con el cansancio. Vamos. Oh, por favor. Venga, voy a quedar primero. Vamos, vamos, vamos. Que el que vea la sesión diga, oh, la verdad es que, chaval, qué tío, ¿no? Qué amor propio. Qué dolor en el ojo izquierdo tenía. Y qué saltitos pegaba. Yo es que soy así. Vale. Vamos. Buscando, searching. Tengo el ojo izquierdo que otra vez. Yo no sé por qué se me cansa antes el izquierdo que el derecho. Ojo, no huevo. Pero vamos, que he visto lo visto. Es posible que se me cansaran también los huevos derechos. Qué cansancio. Venga, va. Vamos, vamos. No, no hay... No hay piedad, no hay dolor. No hay... Respawn. Joder, que va a ir tercero, vamos. Por lo menos ya le doy a la X cuando... Cuando me matan ya, por lo menos, tío. No tengo... ¡Sácalo, Mut!
sacando titán. Vamos, sácalo. Ya se le he dado a estos tíos otra vez. Bueno, fase. Vale, atóntalo. Vamos. Que no te lo quite. Joder, qué asco. Vámonos. Asistencia. Qué coñazo. ¿Aquí había uno? Sí. Vamos a atontarlo. Fase y fas. Y fas y racataca. Y tacataca. No me lo quites, ese coño es mío. Menos mal, macho. Vamos a subir a primero, Guille. Arriba. No me juego aquí ni de coña. Estoy miedoso, joder. ¿Qué me pasa? Puñetero Black Ops. Ya lo he dicho ya. ¿Sabéis por qué es? Porque está jugando al puto Black Ops y me ha gilipollado. Veo fantasmas. Me separo, me doy la vuelta y mato. Sí, mato una mierda, mato. Anda, recarga. ¿Veis? Esto es una recarga normal. No como en el Black Ops. Ven aquí. A ver. Voy a poner a prueba mis reflejos. Vale. No he movido el arma. Está mejorada y lo que tiene que hacer es comportarse. Como buena arma mejorada que es. Mira este. Que va a morir. Bueno, es que no sé. Ahí ya está. ¡Vamos, Speed! ¡Joder, por favor! Dame un poquito de moral. Joder, si son malísimos, joder. ¿Qué me has hecho? Ups. Maldito Black Ops. Joder, qué asco, tío. Para un Spiderman que veo ahí pasando. Vamos. Venga, tío. Ríete, hombre, ríete. No pasa nada. Lo intento. Lo intento, pero no me sale la puñetera risa. No le veo ninguna gracia. No lo mato, tío. Madre mía. Se puede anunciar oficialmente. Esto es... Me caigo aquí. Esto es un drama, tío. ¿Sabéis por qué? Porque está jugando al puto Black Ops. Y claro. Ahí estás. Tiro. Mira, por lo menos. Voy a caer encima de este después de que haga la maldita ejecución a mi compi. Voy a caer primero por mis pelotas. Venga. Vamos. Saca el Titanibus. Dejo ahí la Torretibus. Uy, no me ha matado el colega. Me meto en fase. No sé ni dónde estoy, tíos. O sea, sé dónde estoy, pero... Vamos. Ahí está. Recargando un poquito de... Por favor. Sí. Mira, se va a meter. Pues ya está. Para mí. Hola. Uy, sí, tengo aquí otro. Primero, el pilotito. Que los necesito como el comer. Hola, chaval. Otro. Pero, tío, ¿cómo te quedas ahí? Pollis. Un momento. Que es mío. No me lo toquéis. Vamos arriba. ¡Ay, qué pena, tío! Quería haber hecho una jugada maestra y no me ha salido. Momentito. ¡Arriba, señor! Vale. Sácalo. ¡Ah, podríamos haberlo sacado al lado de la cúpula! Tiramos, cambiamos. Nos sale la cúpula de las pelotas. Pues salimos de aquí. Esperamos. Y ahora, 1, 2 y 3. ¡Arriba! No me digáis que no me gusta esto. Es que estoy genial, joder. Vamos, señor. Es lo que estoy haciendo, Mood. Humo eléctrico, no me mates. Una más. Oh. Muero. Ya voy segundo. 14-6. Vamos. Este me va a dar 3 puntitos. Pues no me va a dar 3 puntitos. Vamos, señor. Pues sácame el titán. Joder. Ahí estamos. Venga, necesitamos algún titán más. Estamos segundos, Mood. Necesito subir mi autoestima. No se preocupe, señor. No me preocupe. Vamos. A ver. Vamos a por un titán. Olvídate de ese, Guille. Vamos. Que por lo menos no salgan. Aquí está mi presa. Vamos. ¡Vamos! Es mío, dejadme. A ver, esa fase, esa mierda, eso me lo van a quitar. Capullos. Vamos a matar esta mierda de nave ahí. Vamos. Zas, zas y guas y ras. A la mierda vuestra nave de escape. Un momento, momentito.
Vamos. Qué pena, tío. Quedo segundo, macho, por tres putos titanes. El mío es Samsung no sé qué. Samsung A5 en general. Hago todo lo que era hace años que no cogí el PC. Ahora hago el curso de guillermomorante.com. Muy bonito. Carmen, ahí. Hago el curso de guillermomorante.com. Se corta 5 minutos atrasado, da igual. ¿Alguien ve el evento del cubo de Fortnite? No. Yo no veo eso. Aunque habrá que hacer algún directo de Fortnite. Estás cargado, Guille. Es el Black Ops. Estoy fatal. Oigo repeticiones. Sí. A ver. Sí. Es que hay repeticiones. Es porque este USB no funciona al 100%. Hay un pequeño retardito. Vosotros también lo notáis, ¿no? Yo lo he notado según lo estábamos conectando. Digo, uy. De momento puede tirar. Pero vamos. Hay que pillar el Microsoft otra vez. Vamos, haz matchmaking, hijo. Tiempo de juego 1:18. Bueno, no está mal. Bueno, menos mal que no se ha unido el directo porque me veía haciendo dos. Ya tengo la voz tomada. Ya está. Me veía haciendo dos miniaturas, me veía haciendo dos descripciones, 2x2. Y vamos, ya lo que me faltaba. Y eso que son las 3:10. Vamos a hacer dos más. O sea, un directo de 1:30. Que luego todo esto lo tengo que subir a Mutantes Online. No doy abasto. Blackwater. Vamos a hacer este de puta madre. Que no digan más tacos. Macho, estoy aquí dejándome llevar. Me duele el ojo izquierdo. Necesito colirio. Lo que necesito es dejar de ver, de mirar, de concentrarme. Vamos, que estoy lanzado. La última, parece. ¿Eh? ¿Qué habrás puesto, Ariel, que te ha borrado el mensaje? ¿Qué habrás puesto? A ver. Que se me va la voz. Alejandro Fernández. Qué gran cantante mexicano. Soy muy, muy, muy romántico, muy meloso, muy... Soy la hostia. A ver. Un momento. Venís por ahí. Tú estás ahí arriba. Joder, cómo se me mueve la speed, ¿no? Vuelve a subir. A ver. Venga, primero estos y luego arriba. A ver, ¿dónde estás? Yo nunca hago esto, tío. Yo voy a por ellos. Oh, sí. Oh, Dios, mi redención. Arriba no. Venga, Guille, tienes que volver a coger. De todas formas, no es por el puto Black Ops. Es porque también llevo una tralla. Guille, es la X. Para renacer, es la X. ¿Vale? A ver, grábatelo. Joder, me saca este. Un momento, que se ha metido aquí y es nuestro. ¿Te lo has cargado? Asqueroso. Momentito, que ahí hay otro. Vamos, Speed, por favor. Joder, tíos. Lo de Black Ops me va a crear un problema grave porque tengo una inseguridad con las armas. Donde antes ponía el ojo, ponía la bala. Y ahora estoy aquí en plan moviéndome de lado. He dejado de disparar. Pero mal que no me ha matado. Me cargo a este. Yo eso nunca lo haría, tío. Qué problema, qué drama. Os juro que es un drama, ¿eh? O sea, ¿no os creéis que es una broma, tío? Yo antes no hacía estas polladas. Venga, chaval. A ver, por lo menos en rapidez de movimiento. No. Tengo un problema, chicos. Me estoy poniendo serio. Eso era un... A ver. Tengo un problema. Y es que he perdido muchos de los movimientos reflejos que tenía por jugar al puto Black Ops. Hay uno arriba, Guille. Vamos. Ya estoy serio. Ya lo estoy viendo. Estoy viendo el drama. Un momento. Vamos arriba, Guille. Vamos, Speed. Joder. Vamos, Guille. No me lo puedo creer, tío.
No me lo puedo creer. A ver. Os juro que estoy. Ya no sé si es el cansancio o... Vamos, ¿y este qué hace aquí dentro, tío? Va para abajo, hijo. Vamos a ver si me cargo a este. Sácalo, Mood. Sacando titán. ¡Qué fuerte, tío! He perdido los movimientos reflejos que tenía en Titanfall. La pregunta es, ¿volveré a recuperarlos? ¿Volveré a ser el que era? Quieto, quieto, no me des, no me des. Además tengo la voz tocadísima, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos, chao. Que vas a recibir, pero vamos, en cantidades industriales. De hecho, paso de ese piloto con tal de darte a ti y de hacerte la ejecución. He perdido los movimientos maestros que tenía en Titanfall. ¿Cuánto tiempo me tardaré en recuperarlos? Esa es la gran pregunta. Madre mía, qué drama. Bueno. Vamos, vamos, mátalo, tío. Ya digo, un blanco que está ahí quieto. Ya es lo último que me faltaba, vamos. Cuidado, señor. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hay dos, además. El núcleo no me... Sí, 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 sí. Arriba, 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 arriba. Ya ni núcleo ni nada, tío. A ver... y ese abordaje... Mira ahí lo que pasó con el cubo. Mañana coméntalo, Vegeta, que no le gusta mucho Fortnite, que haya rendido. Es que no sé, tío, lo del cubo. No sé muy bien de qué va lo del cubito. Cuéntalo un poquito aquí. Ariel, dime exactamente qué pasó. ¿Cayó rendido? ¿Por qué? ¿Qué él no hizo? No, es que no los mato, tío. Es una cosa increíble. Me cogen por detrás. Mira, luego, Carmen, me regañas con toda la razón. En plan, vamos, chaval. De todas formas, también es duro, ¿eh? Estar aquí luchando. Nivel de competitividad alto y no estar al 100%. Para mí es muy difícil. No me lo he cargado yo, creo. O sea, es que es para fliparlo. Cargamos. Porque bueno, si lo hiciera en plan con el Black Ops, que sé que no voy a dar mucha, pero en este, que sé que soy bueno, la verdad es que... Antipiloto, ya, pero aquí no vamos a dejarla. De hecho, cuando yo sabéis que estoy un tiempo calladito, malo, malo. Eso es que estoy pensando. O que me puede el cansancio, pero vamos, básicamente que estoy pensando. Y cuando pienso, nunca he subido aquí de momento, por ejemplo, claro. Una de las cosas que se me han pegado muy malamente es que estoy acostumbrado a hacer juego estático y ahora tengo que aprender a utilizar las paredes. Tú fuera. Tú fuera. A ver. Vamos arriba, hermano. Venga, tío. Joder. Me duele el ojo. Me duele el ojo, muy bien. Deja de quejarte, machote. Y cárgate a ese. Y venga. Sácalo, Mood. Sacando titán. Ánimo, señor. ¿Cómo vamos? Primeros, sí, pero vamos. Joder, qué estadísticas son de culo, tío. Pero ¿cómo que te crees que te vas a salvar ahí? Pichón. A ver, se le... Vamos a dar desde aquí. Pero cera en cantidad. Humo, humo, Mood. Arriba. A ver si este se queda aquí. Sí, 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 sí. Uno. Pero tío, no he cambiado a secundaria. Joder, de verdad. Me quedo aquí pillado. Arriba. Me quedo pillado, no saco. Vamos, hermanito. Vamos, Guille. Tú antes matabas a estos sin problema. Son muy malos. Incluso los que te venían de frente, Guille. De todas formas, ahora os hago el resumen de lo aprendido.
poder o desaprendido. No sé muy bien cómo nombrar a esto. Pero es curioso. Joder, joder, qué inseguridad. Qué inseguridad les para. Qué mal. Vale. Lanzo una granada al colega. Tengo aquí a este. Vamos. Doble salto. No lo hago. Y este. No lo hago. ¿Te quieres estar quieto? Joder. Ahora. Vamos. Ahora os digo. ¿Qué pasa, Hosby? Ahora os digo cuál es el resultado final. Sácalo, Mut, anda. Uf. No había caído en la cuenta del pato. Vale, ahora no me voy a... No me voy a ahogar en mi propia mierda, tíos. Primero, pero ¿con qué estadísticas, tío? O sea... Vamos. Vamos. Saca el humo, Mut. Por lo menos me hago esta segunda ejecución. 9-2. Madre mía, 9-2, colega. Yo creo que el servidor sabe perfectamente que estoy agilipollado y me ha metido con todos los mantras. Os lo juro, que lo estoy pensando, tío. No me hagas la ejecución, hombre. Pues tú vas a pagar mi ira. Quita de medio, anda. Vamos. Ese ya nada. Este sí. Y este también. Dos. Cuidado, que aquí he visto caer a uno. Sale. Sal. Mírale. Bueno, por lo menos esa. He estado avispado. Tenemos otro titán, señor. Fase. Atántalo. Y venga. Prepara eyección. Puf. Y. Puf. Y doble salto. Y. Joder, se lo ha cargado. A este le doy una. Mira, por lo menos, tío. Veo que incluso cansado. Me puedo hacer. Esa muerte. Aquí no hay ninguno. Bueno. Ahí, por ejemplo, veis, no he podido caerme. Hay uno en el otro lado. Y si este se me ha quedado enganchado. Vamos arriba. Vamos, melón. Este primero. Y el colega después. Que acaba de caer. ¡Qué cabrón! No me puedo acostumbrar a decir tacos en el canal, ¿eh? No me mola nada. O sea que. Voy a ver si me sigo. Joder. Digo, joder. Es que de verdad. Qué drama eres, Guille. Sal, anda. Derecha. Sube, que está arriba. Está arriba disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pichonibus. ¿Te has ido? Pues se ha ido. ¡A la mierda! Bueno, ahora os digo la conclusión. Que es muy clara. Bueno, me han quitado ese. A ver, un momentito. Joder, y sale este. A que pierdo el primer puesto, son 522. Todavía no hemos ganado, ¿eh? Y está aquí el Guille flying over the moon. Muy bien. Eso, tú no saltes. ¿Cómo me fustigo, eh? Lo mío, mi grado de competitividad es tal que digo, ala, venga, me empiezo a insultar y me empiezo a meter conmigo mismo. Qué fuerte, lo que es el ser humano, ¿eh? Hablamos en tercera persona en plan, muy bien, gilipollas. Bueno, vale. No he sido capaz de ver a ese mientras estaba disparando al otro. Quita, hijo. Quita. Hay uno arriba. Al fondo. Lo acabo de ver. Vamos, Speed. Bueno, mal, tío, porque ya me fallas esa. Y te juro que me pongo a llorar. Pero vamos. Vamos a dejar esa ahí. Están por aquí muy tontorrones estos, ¿sabes? Ha caído uno por ahí de atrás, pero no voy a ir a por él. Están en el otro lado. Mut, búscame, porfa. A punto de sacar titán. Pues venga, hermano. Vamos, Speed. Joder, por favor. Vale, ahora os explico lo que me está pasando. No mola de todas formas, ¿eh? No mola porque es la inseguridad. Ahora os cuento. He dicho ya 6 veces ahora os cuento, ¿no? Ya. No pasa nada, Guille. Hazlo ameno. No pasa nada, hombre. ¿Se lo han cargado? Pues entonces a este. Recargamos. Apuntamos. Fase. No sabes dónde estoy. Humo eléctrico. Mientras recargo.
Que no sabes ni dónde coño estoy. Que no digas tacos, macho. Vamos, atóntalo. Y ahora sí. Vamos. Arriba, arriba. Vamos a ver si podemos cargarnos el pato en el aire. ¿Dónde estás? Ahí. Te acabo de ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Digo ya, como me mate, tenía que habérmelo cargado en el aire. Cargado. Pero como estoy pagando mierda, que le den a este. Tres puntitos para el Guille. Se la han cargado. Recargando. Salto, bajo, abajo, a fondo. Vamos, speed, vamos, speed, vamos, speed. Oh, por favor, aunque sea llorando, necesito eso. Vamos. Media vuelta. Atontados dos. Cambio de arma. Y una vez atontados, elijo uno. Cargo, elijo dos. Me mata. No, me lo cargo. No. Este por lo menos tres puntitos para el nene. Vamos. Me había metido en fase, macho. 17-4. 6-40. Bueno, esto es una estadística que a lo mejor suaviza un poco mi comentario. Pero vamos. Arriba. Arriba, hombre. Vamos, joder. Digo, si no subo eso. Me va a matar, me va a matar. Puf. Sácalo. Sacando titán. Métete, métete, métete rápido. Con la batería. 17-4. Por lo menos vamos a intentar hacer el último. Dios, como odio estos bichos. Muere, 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 muere. Recargamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Detrás. Hay uno detrás, tíos. A ver, recargamos que está aquí. Este fuera. ¿Y dónde estás? Oh, uno fuera. Ese ha sido bueno. A ver, más. Este, 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 este. Te odio, te odio, te odio. Vamos a por la nave por aquí de atrás. Avanzamos. Menos mal que este le puse triple impulso. Más fase, colega, porque si no... plan. A ver. Llegando a la nave. ¿Dónde está la navecita? Atención a los pichones. Ahí viene. Venga. Vamos. Hombre, si hay uno que quiere morir. Mira. Voy a hacer una cosa. A ver. No, desde aquí no me separa nada. Pues venga. Vamos a darles. ¡Vamos, tíos! Joder, pues sí que se ha ido pronto la puñetera nave, macho. Uy, casi me cargo a ese. Momentito que veáis. Pistola inteligente, nada, fuera. Salimos. A ver, en piloto, algo nuevo. No, titán. Ahora os cuento, por eso estoy cayendo, me estoy cayendo un poquito para hacer la explicación final. Este está. Potenciador, nada. Indicativo, bandera. No, me gustan mis cartitas. Esto que es una calavera a los Victoria de Samotracia y una mierda. Yo soy pro. Yo soy mood. Bueno, entonces, voy a leer un momentito antes de hacer los comentarios. Nunca pasase algo así en un juego multijugador. Fue vibrante. El cubo comenzó a girar y girar y estalle. Toda la gente que presenciaba el evento pasa a otra dimensión, un limbo. Qué bien. Descanse que está muy cansado. Ya, José, tío, estoy muy cansado ya. Se abre un portal que se transforma en una mariposa a cada uno de los skins y esta se posa sobre un dedo de cada uno y se abre un portal y caen todos hacia un nuevo mapa. O sea que han hecho una especie de montaje para que... Mira, entre vosotros y yo, los chicos de... Me duele mucho el ojo izquierdo, tío. Ya estamos. A ver, me lo voy a ver en la pantalla, que es un buen espejo. A ver. Este. Ay, 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 ay. Está muy irritado, joder. Ya por mucho que me lo toque, no voy a hacer nada, o sea que no toques. Bueno, los chicos de Epic Games, esto es a dormir, niños. Carmen, tienes toda la razón. Y los que estáis poniendo aquí a dormir. Vale, os despido, pero toco música celestial. Qué fuerte, Ariel, tío. ¿Cómo se lo han jugado? No, tan mal no he jugado.
Bueno, pero han cansado gana. Bueno, hasta ahora está tan bien. Bueno, además estoy incómodo porque el micrófono tiene cierto retardo, no está hasta el 100%. Pero, primero, punto uno, de Epic Games. Con todo lo que supone Black Ops, Red Dead, Battlefield 5, que está ahí, y Forza, o sea, novedades y tal, aunque ya sé que estoy mezclando shooters con conducción y tal, ya puede ser muy novedoso porque tú no estás cobrando como PUFG, no estás cobrando por jugar, es gratuito. O sea que, empresarialmente, hablando, en términos de marketing, aunque tampoco voy a meter aquí la cháchara y el rollo, va a ser muy interesante los próximos meses porque habrá que ver cómo Epic Games se las ingenia en todo lo que es plasmar las ideas de los jefazos, los que están ahí, con los datos del mercado, los datos de ventas por segmento, los datos de ventas por competencia y sobre todo cómo va evolucionando los datos de la propia comunidad de jugadores de Fortnite. Ver cómo se junta todo eso, subir con un dron desde arriba, ver toda la estrategia, ¿vale? Tipo Napoleón, para que nos entendamos, en plan, oh, lala, estos están sin munición, estos están casi jodidos, estos les vamos a joder, aquí cortamos la línea de suministros, pim, pam, pum, y organizar los recursos. Y eso es marketing puro, marketing de guerrilla, pero bueno. Va a ser apasionante. Dos, Guille en Titanfall 2, teniendo en cuenta, primero, fiebre de los otros días, que ya está superada, pero siempre te deja un poquito así cansado, ¿verdad? Por eso dice, está raro, no. Es que uno va arrastrando el cansancio porque el cuerpo ha luchado. Bueno, pero no lo digo porque qué pobrecito Guille, sino para que veamos un poquito cómo va el tema. Entonces, punto uno. Fiebre superada, pero el cuerpo se queda muy así, ¿no? Lo digo en términos de qué ha salido bien o qué ha salido mal en esta partida de Titanfall. Esto se puede aplicar al ámbito personal y al ámbito profesional, ¿vale? O sea, en todos los ámbitos. Es así, porque es... Son tortazos, son empujones, son collejas, uno tal, otro te viene, no sé cuánto, las cosas no salen bien, te quedas sin gasolina, se te rompe una rueda, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, hay que superar. Entonces, fiebre. Black Ops, que me ha supuesto dos días, mediodía, pero esto es cuestión mía, no lo estoy vendiendo, con fiebre, que ha sido duro, pero bueno, Black Ops... Training, además está con mi hijo disfrutando del fin de semana, con puente incluido, digo, vamos a aprovechar para subir armas y hacer un directo digno, ya que estamos, para no estar con las armas en plan nivel 2, nivel 3. Entonces, fiebre, Black Ops, pierdo capacidad de reacción y sobre todo muchas de las combinaciones automáticas que tu cerebro ha fabricado. Entonces ya, por ejemplo, cuando salgo de un titán, sé que tengo que cambiar de arma, tirar la granada cegadora, cambiar de arma, salgo del titán, paso al lanzamisiles, lanzo granada cegadora, busco, después de lanzarla, doble salto, caer para intentar hacer un asalto. O sea, todos esos movimientos se pierden. Y lo más importante es que si yo en Black Ops estoy continuamente... Soy un eco de puta madre. Yo lo oigo perfectamente, ¿eh? O sea, que los otros lo oís porque todo lo que se está emitiendo se cuela. Pero bueno, hasta que tengamos los cascos ya fetén, nos lo comemos. Entonces, yo estoy continuamente en las armas de Titanfall intentando corregir la trayectoria, es decir, el retroceso, el cansancio, tío, no me hace ni encontrar las palabras. Cosa que en Black Ops tengo que hacer continuamente. O sea, yo en Black Ops tengo que estar en plan, como no, las armas no tienen buenas mejoras y además están hechas para que tú dispares bien, sin ayuda. Yo aquí estoy haciendo lo mismo, tío. Qué desesperación. Y el cansancio. El cansancio ya tal. La fiebre deja con mucho hambre. La fiebre te deja al lado, tío. No son excusas, es para explicar un poquito cómo esta partida ha sido muy interesante porque tienes que estar ahí venciendo muchas. Veis que Mood tampoco ha salido tanto. Por ejemplo, el cerebro ya no está aparte de la garganta. Pero bueno, insisto que no lo estoy contando en plan pobrecito Guille, sino que... Joder, 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 joder. Ha estado complicado, ¿eh? De hecho, en alguna parte... Como dijo Ariel el otro día, en plan, se te ve ahí, que te... No sé qué. Sí, en alguna parte estás como diciendo, bueno,
estás dentro del directo, pero eres humano, ¿no? O sea, que tampoco tienes que estar aquí en plan jijiji, jojojo, sino en plan, joder, tío, es que me doy cuenta de que efectivamente en otra situación de face to face, one on one, un tío viene por arriba, o sea, estoy haciendo el movimiento del Black Ops, que es el arma haciendo así, el colega haciendo asá, cuando en este puedo hacer pum, pum, pum. En este soy Dios. ¡Dios! Like. Te he puesto antes, gracias por estar ahí, Krakens. Like. Está muy divertido. Estoy cansado, ¿eh? No estoy hecho polo ni nada. No estoy aquí... No estoy... Aquí, meditabundo, circunspecto, que había acontecido. Serio. Sino que la verdad es que ahora tengo que dormir y ahora voy a estar aquí en el run run, en plan. Pero hay que desconectar y hay que dormir. ¿Vale? Así que nada. Sos argentino. Somos todos hijos de la misma patria, que es el mundo. Menos Chodolandia, que es otro mundo. It's another world. Bueno. Me encanta, es como mirándote. ¿Eh? Carmen, ¿cómo que me encanta es como mirándote? Bebo mientras me traduces. Ahora ya nos despedimos, ¿eh? Las 3:15, la verdad es que tenéis unas pelotas, independientemente de la hora que sea en vuestro país, pero joder. Que aguante, tíos. Bueno, mañana tenemos un lío pistonudo. En fin, mientras Carmen me lo explicas, que te llega esto con un minuto de retardo, yo os digo que mañana vamos a hacer otro directito. Posiblemente... nos metamos en Fortnite, me apetece, pero es que es un poco... Tenemos Red Dead, Fortnite y Forza, ¿no? Estoy tan pedo que ya no sé ni lo que digo. No hay más vueltas. Cansa, señor bonito, eso. ¿Se puede hablar en los chats? Ya, tío. Bueno. Vamos allá, venga. Vamos a dormir. Tú mismo mirándote a ti. Ah, ya, de aquí en plan. Bueno. Pues ya está, ¿qué más? Estoy gilipollado. Gracias otra vez. Y nos vamos a dormir. Gracias por estar ahí. De verdad. Vale, no hace falta decir, ¿verdad? Qué agradecido soy. Soy más majo. De verdad. Y vale, mañana hacemos otro directo de puta madre y nos lo pasamos bien. ¿Vale? Cracks. Larga vida, prosperidad, os quiero menos que a mí y bla, 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 y estas cosas. No, hay que hacer la despedida bien hecha. Mira, estoy con mi chalequito de profe y tozo. Que lo sepáis. Os quiero, descansad. Voy a despedirme con una imagen positiva que refleje un poco mi situación actual. Además estoy utilizando un blanqueante dental y funciona un poquito. No os enseño mucho a los niños. Sí, ya, ya, ya. Adiós. Blanqueante. Dios. Ha roto el micro, Gili.